Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar en esta sesión sobre el porcentaje o el tanto por ciento. Primeramente, vamos a empezar definiendo qué es el tanto por ciento de una cantidad. Es la parte correspondiente a dividir esa cantidad en 100 partes y después, pues tomamos la parte que nos han indicado, por ejemplo. En este caso nos dicen 12% de 150. Entonces, la parte que nos han indicado es el 12% y la parte total de 150 es el 100%. Entonces, normalmente se puede hacer directamente si sabemos hacer bien el 100% o para averiguarlo lo podemos plantear haciendo una regla de 3. ¿No? Una regla de 3, como vi. Regla de 3. ¿Cómo se hace una regla de 3? Bueno, una regla de 3 se plantea así. Yo digo, me piden el 12% de 150 euros o lo que sean, ¿vale? Entonces, yo digo, 150 es el 100% de la cantidad. Y X, que es una incógnita que yo no sé, es el 12%. Entonces, cuando yo tengo una regla de 3 en la que si yo aumento una cosa, aumenta la otra, es decir, si aumento esto, aumenta esto, si aumento esto, aumenta esto, se llama regla de 3 directa. Eso quiere, la regla de 3 directa, entonces yo ¿cómo la efectúo? Yo multiplico las dos en cruz. Las dos cantidades que sí tengo, por ejemplo, aquí tengo 150 y 12, pero aquí tengo 100 y aquí tengo x, no tengo dos cantidades. Entonces lo que hago es x, despejamos, hicimos x es igual a 150 por 12 por, vamos a ponerlo así como un puntito para no confundirlo con la x, ¿vale? Por 12 entre 100. ¿Vale? Entonces, hago esta multiplicación, 150 por 12, y luego la divido entre 100. Entonces, como lo tengo hecho por ahí, la cantidad que nos da es 18. ¿Vale? Entonces, la cantidad que nos da es, en este caso, 18. Entonces, 18 es el 12%. Entonces, yo siempre tengo que saber que para no hacer siempre la regla de 3, yo siempre me tengo que plantear que cuando me ponen 12% de 150, siempre hago el porcentaje que me dan por el número y lo divido entre 100. Pero esto sale de esta regla de 3. También puede suceder que en los porcentajes o tanto por ciento, por ejemplo, cuando yo voy por la calle y de repente veo un escaparate y me pone, imaginaros que me pone un vestido, vale, ese vestido vale 150 y le han puesto una rebaja de un 12%, que no es mucho la rebaja. Entonces yo digo, vale, yo quiero saber en cuánto se me queda ese el precio del vestido. Entonces, aquí ya hemos hallado que el 12% de 150 es 18, ¿no? Entonces, si yo quiero una rebaja o una disminución del precio en este caso, si ante una rebaja yo lo que haría es este 18 se lo tendría que quitar al total del precio. Es decir, yo, vale, yo hago, hallo el 12%, que es esto, 18 es el 12%, pero ahora tengo que saber en cuánto se me queda, por ejemplo, en este caso, la prenda. Entonces, tendría que hacer 150 menos 18 para saber cuánto es el descuento, ¿no? La rebaja, el descuento, ¿no? Restaríamos aquí 8 al 10, 2, nos llevamos 1 y 1, 2, 2 al 5, 3 y 1 es 1. Entonces, la prenda en este caso se nos quedaría en 132 euros, en este caso que son euros.
Esto sería lo que sería rebaja o descuento. Pero imaginaros que en vez de ser un descuento, es que me han hecho un aumento, es decir, lo han puesto más caro. Si es un impuesto, sobre todo un impuesto, lo han puesto más caro. Entonces, en este caso hemos dicho, vale, 12% de 150 son 18, o sea que han subido 18 euros un impuesto, imaginaros que valía 150. Entonces, si yo tengo un aumento, lo que hago en vez de restarlo es sumarlo, es decir, 150 más 18, ¿vale? Serían 8, 5 y 1, 6 y 1 es 1, o sea que se me quedaría en 168. Esto es lo mismo que se hace con el IVA, ¿no? Si el IVA es, creo, el 21%, pues entonces tú, por ejemplo, te dice, pues esta lavadora te cuesta, yo qué sé, 600 euros. Muy cara, ¿no? O bueno, 400 euros, 400 euros, pero 400 euros sin IVA. Entonces, yo digo, vale, tengo 400, vamos a pensar que la lavadora nos va a costar 400 euros. Lavadora. Bueno, vamos a ver, 430 euros sin IVA, que a veces nos lo ponen así cuando lo venden, ¿no? Sin IVA. Y entonces, claro, yo quiero decir, vale, pero quiero contar, ¿a cuánto me va a quedar la lavadora, por ejemplo? Entonces, claro, tengo que hallar el 21%. El 21% de 430 y luego sumárselo. Es decir, haremos 430 euros es el 100% y X, que es algo que no sé, es el 21%. Entonces, X es igual a 430 por, vamos a poner aquí, por 21 dividido entre 100. Bueno, y esto da, que lo hemos calculado, 90,3 euros. Este sería el 21% de IVA. Y entonces ahora se lo tendríamos que sumar a 430, diríamos. 430 más 90,3, ¿no? Se lo sumaríamos. Bajo aquí la coma, 0, 9 más 3, 12, y 1 y 4, 5. O sea que en realidad la lavadora nos costaría con impuestos 520,3 euros. O sea, esto habría sido un aumento. Un aumento. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayáis enterado un poquito. A continuación, en los ejercicios que he mandado para esta semana, tenéis ejercicios de porcentajes. Así que ahí os podéis entrenar un poquito. Y bueno, esto yo creo que resulta útil, sobre todo para los impuestos y esas cosas, y las rebajas, todo ese tipo de cosas de la vida diaria. ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos, un beso y nos vemos en la próxima sesión.